y sales. Realmente, siempre nos hablamos de pasto, ¿verdad? Cuando hablamos de pasto, siempre nos estamos refiriendo a la parte de rendimiento de forraje, nos estamos refiriendo a la calidad nutricional, ¿verdad? Pero casi nunca nos referimos a algo tan importante como son las plagas y enfermedades. Recordemos de que muchos de los pastizales que tenemos en la actualidad, ¿verdad?, son afectados por algunas plagas, ¿verdad?, que en su momento, pues, han llegado hasta perder, digamos, algunas pasturas en algunas zonas donde yo he trabajado. Por ejemplo, el mión de los pastos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ver, digamos, un potrero de Angleton, cómo este insecto, el salivazo, prácticamente estaba perdiendo, digamos, un área bastante considerable de pasto Angleton. Hay pastizales, ¿verdad? Por ejemplo, como los guineas, como los Angleton, como la braquiaria, sobre todo el decumben, ¿verdad? Que son muy susceptibles. En este caso, vamos a mencionar esta plaga, pues, el mión de los pastos, ¿verdad? Que se da sobre todo cuando hay alta humedad, ¿verdad? Cuando llueve bastante, ¿verdad? Y hay altas temperaturas, ¿verdad? Ese es su ambiente ideal. Listo. Tenemos problemas técnicos. No pasa.
Entonces vamos a ver algunas generalidades de los pastos, ¿verdad? Y en la era terciaria, más o menos hace unos 70 millones de años, ¿verdad? Existían pastizales, ¿verdad? Digamos, por así decirlo, naturales, ¿verdad? En donde prácticamente no había ninguna intervención del hombre. Y estos pastos, ¿verdad? Había un equilibrio, digamos, un equilibrio entre plaga y enfermedades, ¿verdad? Y no había ningún daño, eran pastos que prácticamente se adaptaban a esas condiciones. Posteriormente, con el pasar del tiempo, estos pastizales fueron cruzándose, fueron mejorando, tanto en cuanto a la parte de rendimiento como la producción de biomasa, ¿verdad? La producción de forraje, ¿verdad? Y en la parte de arquitectura, pues algunos se fueron macolladores, ¿verdad? Y otros como la estrella, ¿verdad? Que son un poco así, o decumbentes, ¿verdad? Pero eran pastos en ese tiempo naturales, por así decirlo, que no eran muy atacados por las plagas, ¿verdad? O por las enfermedades, dado que existía pues ese equilibrio, ¿verdad? Que todavía no había los despales, por así decirlo, que hay actualmente, ¿verdad? Entonces existía pues una armonía, ¿verdad? Entre todos los componentes. Posteriormente, pues, como les decía, con el pasar del tiempo, se fue haciendo un mejoramiento, por así decirlo, genético natural, ¿verdad? Se fue mejorando de manera natural. Y estos pastos vinieron ya, como les decía, pues a mejorar en la parte de rendimiento, en la parte de adaptación, ¿verdad? Y en la parte nutricional. Ya para los años 1940, 50, cuando el hombre ya comienza, ¿verdad?, a hacer investigaciones, ¿verdad? En el caso de pasto, ya porque se necesitaba alimentar, en este caso, a una población, ¿verdad?, que venía en aumento. Entonces comienza, ¿verdad?, a mejorar de una manera más científica, pues, a los pastos, ¿verdad? Y estos pastos se fueron ya formando ya las variedades, ¿verdad? Fueron formando las variedades de tal manera que al formarse las variedades también vinieron ese equilibrio que se vino formando, ¿verdad? Un desequilibrio que se formó al venir talando los árboles y formando nuevas variedades de pasto, ¿verdad? Y ahí fue donde se formaron en ese tiempo la gramínea, ¿verdad? Y la leguminosa, pues se le vino dando también, ya existía la leguminosa, pero se le vino dando otro carisma, ya que aportaban, digamos, nitrógeno al suelo y aportaban también proteína a los animales. Entonces las gramíneas más o menos comprenden el 75% de las plantas forrajeras. Las leguminosas agrupan unas 11.000 especies, de las cuales el 25% son importantes. De las 11.000 especies, solo 600 son de origen tropical. Imagínense que de esas 11.000, solo 600 son de origen tropical, ¿verdad? Y aquí tenemos gramínea y leguminosa. Entonces una gramínea, ¿verdad? Bueno, es una familia bien extensa, ¿eh?, en el mundo. Se conocen más o menos alrededor de unas 12.000 especies y ocupan un 20% de la vegetación de la tierra. Sabemos de que estas gramíneas son la principal fuente de alimentación de herbívoros domésticos y silvestres, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de bovinos, ¿verdad? Y también de animales silvestres. La leguminosa son un grupo de plantas, ¿verdad? De la familia de las fabáceas, y más o menos son un grupo numeroso, casi 20.000 especies, ¿verdad? Donde también hay especies herbáceas, ¿verdad? Y arbustos y enredadera. Las distinguimos más o menos porque tienen forma de vaina, ¿verdad? El fruto es tiene forma de vaina, por así decir, el fruto es una vaina.
en el interior de las cuales se desarrollan las semillas, ¿verdad? Entonces, ahí diferenciamos la gramínea de la leguminosa. La gramínea produce una espiga o flores, ¿verdad? Y en el caso de las leguminosas, produce una vaina. Como podemos observar en la lámina, ¿verdad? Miramos que unos potreros, ¿verdad? De pasto bien establecido. Y miramos también a la derecha, ¿verdad? Un área donde miramos solo maleza. Entonces, es conocido por todos que el pastoreo es la forma más barata que tienen los ganaderos para alimentar al ganado, ¿verdad? Existen, ¿verdad? Otras formas también, como los pastos de corte, la caña de azúcar, el taiwán, el mar alfalfa, y las más caras, pues, son los concentrados. Entonces, tenemos una forma barata y que solamente es dar manejo y cuidar realmente que ese pasto, pues, tenga una adecuada fertilización, ya sea química o orgánica, como se está promoviendo en el INTA, la parte de agroecológica. ¿Cuáles serían los factores, verdad, que ayudan a que estos pastos persistan, verdad, y que también sean productivos? En el caso de los hay factores climáticos, verdad, en el caso de la selección del pasto y manejo, también está la fertilidad y tipo de suelo, y lo que nos va a atañar el día de hoy, o vamos a tratar el tema de plagas y enfermedades. En el caso de los factores climáticos, verdad, cuando hablamos de persistencia, estamos hablando de que esa pastura, ¿verdad?, persiste en el tiempo. No vamos a establecer una pastura para 3 años, sino que lo que nosotros queremos es que esa pastura nos dilate, por así decir, 20, 25 años, ¿verdad? Con un buen manejo. Si nosotros le damos un mal manejo, entonces estamos prácticamente llevando esa pastura a que se destruye, pues, prácticamente en poco tiempo, ¿eh? Entonces, esos factores climáticos tienen que ver mucho con la parte del clima, la parte de la precipitación, tiene que ver mucho que la selección del pasto sea la mejor, ¿verdad? Si nosotros seleccionamos un pasto que no se adapte, en este caso, a un tipo de suelo, ¿verdad? Lo llevamos a un suelo que no es el adecuado, entonces estamos haciendo las cosas mal. Y si le estamos dando un mal manejo, peor. También, ¿verdad? La parte de fertilidad tiene mucho que ver, tanto en el suelo, ¿verdad?, como lo que nosotros vamos a aplicar. Ese matiz de verlo como un cultivo, ¿verdad? Siempre los pastos lo vemos así como un cultivo que no necesita, pues, fertilizante, ¿verdad? Que es raro el productor que fertiliza su pasto, ¿verdad? También el suelo es muy importante. Y no hacen, ¿verdad?, que muchas pasturas se pierdan al ataque, pues, de una que vamos a ver. Entonces, los insectos, ¿verdad?, atacan a la planta en sus diferentes etapas de desarrollo. Durante el establecimiento, al inicio del establecimiento, sobre todo lo que más atacan son los gusanos comedores de follaje, mientras que ya establecido, pues, que atacan solitas, y las hormigas, ¿verdad?, que son nuestros principales enemigos, digamos, por así decirlo. Más atacan con el uso masivo de insecticida y plaguicida para el exterminio de estas plagas, pero a veces se puede evitar hacer un uso indiscriminado de agroquímico. Y en muchos casos, pues, lo que viene a hacer es contaminar más el suelo, pues, ¿verdad?, y la fuente de agua. Entonces, no contrarrestamos, pues, la plaga, ¿no? ¿Verdad? No, que las plagas atacan en sus diferentes etapas, al inicio, digamos, y también ya cuando la pastura está ya en su máxima madurez, también hay plagas
que atacan los pastizales. Igualmente, pues, algunas enfermedades, casi no hay muchas referencias de enfermedades aquí en Nicaragua, ¿verdad? Yo traje algunas enfermedades que se dan en algunas zonas de zona húmeda, pero no hay muchas referencias, ¿verdad? Yo estuve revisando alguna literatura y casi no hay referencia, ¿verdad? Entonces volví a pegar.
Bueno, vamos a definir qué es una plaga, ¿verdad? Una plaga de los pastos, pues, o una plaga. Es cualquier organismo competidor o antagónico con un cultivo, plaga, enfermedades, malezas, cuyas poblaciones en niveles críticos son capaces de causar daño significativo en forma directa o indirecta a los órganos de las plantas y a la economía de los productores. Prácticamente una plaga, ¿verdad? Es el que nos causa daño económico a la planta, ¿verdad? Y no, prácticamente no deja de desarrollar ese cultivo que tenemos allí, ¿verdad? Entonces, prácticamente no afecta. Una de las plagas principales, una de las plagas principales, ¿verdad? De los pastos es salivazo. También se le llama cigarrita, mión de los pastos. Es conocido por los productores como el mión de los pastos, ¿verdad? O salivazo. Son insectos de gran importancia para la producción ganadera tropical, ¿verdad? En este caso, para nosotros, acá nos viene a afectar fuertemente al atacar los forrajes, ¿verdad? De estos insectos, pues, nos causan muchos daños, ¿verdad? Sobre todo, como les decía, en el caso del pasto angleton, en el caso de las braquiarias, sobre todo el de cumben, y los pánicos, pues, que son bastante susceptibles, ¿verdad? Y la caña de azúcar también, ¿verdad? Que es bastante afectada por este insecto. En el caso de las ninfas, ¿verdad? Y los adultos lo que hacen es dañar y debilitar la planta al chuparla e inyectar una toxina, sobre todo el adulto, pues inyecta una toxina al chupar, ¿verdad? Que bloquea e impide la circulación de la savia. En el caso del adulto, pues es prácticamente el que más daño causa a la planta, ¿verdad? Ya que él se va a la parte superior y al chupar, él inyecta una toxina que es lo que hace que impide pues, la circulación de la savia, ¿verdad? En el caso, él lo que hace es que en el floema, ¿verdad? Y en el xilema, él inyecta esa toxina y impide pues, que eso, ¿verdad? La circulación de la savia. El daño es causado por las ninfas y adultos que succionan, ¿verdad? La savia de las plantas. Las ninfas recién eclosionadas se dirigen hacia el cogollo, donde se localizan alimentándose de la savia y permaneciendo cubiertas de una masa espumosa que ella elabora. Entonces, miren, en el caso de las ninfas, ellas lo que hacen es, ¿verdad? Que se van a la parte basal, en el caso del tronco, ¿verdad? Del pasto, y ahí ella echan esa espuma, ¿verdad? Para cubrirse. Generalmente las ninfas de los primeros instares se localizan en el cogollo y las ninfas del último instar en el tallo, debajo de las vainas viejas. En el caso de esto, estamos hablando un poquito ahí, le hablo en el caso de la caña, ¿verdad? Las altas poblaciones de insectos producen la quemazón, que es producida por la alimentación del salivazo adulto y no por hongos, bacteria o virus. El daño es debido principalmente al efecto principal de las secreciones salivares del adulto. Algo importante en el caso del salivazo es de que en el periodo seco, en el periodo de verano, no es afectado ya que los huevos prácticamente él los mantiene, ¿eh? Mantiene su huevo y prácticamente no sufre efecto, pues, la temperatura, ¿eh? Y él puede seguir, digamos, normal, pues, viviendo de manera normal en la planta. ¿Cómo combatir el salivazo? Se recomienda hacer un pastoreo intensivo de los potreros infectados, de tal manera que reduzcamos, ¿verdad? Los sitios de refugio. En este caso, pues, se recomienda, digamos, también el pastoreo rotacional
O en un potrero, digamos, de una hectárea, se recomiendan hasta 60, ¿verdad?, cabezas de ganado para que baje prácticamente el pasto, ¿verdad? Y deje al descubierto esa espumita donde llegan las garzas y llegan otros pájaros, ¿verdad? Y puedan consumirlo, ¿verdad? También los rayos del sol, pues, los deshidratan, ¿verdad? Y hay otros insectos, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Que también hacen uso, digamos, en este caso, de la salivita, pues. La resistencia varietal o control genético es la principal estrategia del manejo del salivazo de los pastos, ¿verdad? Es muy importante, digamos, contar con pastos que tengan una cierta resistencia o tolerancia al salivazo, por ser una alternativa más racional desde los puntos de vista biológico y económico, ya que es muy barato y de fácil adopción por los ganaderos. Pues siempre es importante, si nosotros tenemos, digamos, terrenos muy que se puedan encharcar, ¿verdad? En invierno y que donde los inviernos son bastante copiosos, es muy importante, digamos, elegir variedades que no sean muy susceptibles al salivazo, ya que las altas precipitaciones, ¿verdad? Y la temperatura lo que ayudan es a subir esas poblaciones, ¿verdad? De este insecto. Otro insecto también que afecta a los pastos, y ya tuvimos acá hace algunos años, ¿verdad? Fue la langosta voladora o falso medidor. Bueno, prácticamente son insectos, pues, ¿verdad? Devastadores, muy temidos y respetados a lo largo de la historia. Ya hemos visto en la Biblia de que se menciona, ¿verdad? Esta langosta, y desgraciadamente, pues, siguen causando estragos en la actualidad. Las langostas voladoras son insectos defoliadores, ¿verdad? Que en altas densidades pueden afectar negativamente la productividad agrícola y ganadera. Hemos visto algunas afectaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? En el 2017 hubo una grave afectación a los cultivos, ¿verdad? Fuerte afectación también acá en Nicaragua en el año 1999, si no mal recuerdo, que afectó pues algunos cultivos en todo el país, ¿verdad? Tuvimos esa plaga acá y nos afectó fuertemente. Y esto tiene que ver mucho también, ¿verdad? Ya les decía yo, con la parte esta de la precipitación, ¿verdad? Y periodos de sequía o altas temperaturas, ¿verdad? Entonces, a veces son insectos solitarios, con un estilo de vida semejante a los saltamontes, pero pasan una fase gregaria, llamada gregaria, cuando las condiciones medioambientales para producir plantas verdes y favorecen la reproducción, las langostas se juntan en grandes y abundantes y gruesos enjambres, ¿verdad? Que lo que hacen es prácticamente esto es insecto, pues, ¿verdad? Son en grandes volúmenes, ¿verdad? Lo que hacen es terminar prácticamente con cualquier plantación, ¿verdad? A veces se estima que en el desierto del Sahara hasta 3, 4 kilómetros, ¿verdad? De esta plaga y prácticamente termina con todas las cosechas. Entonces, las langostas destruyen las cosechas, causan daño enorme en la agricultura. Una langosta puede comer cada día el equivalente a su peso en planta. Al igual que cada miembro que lo compone, el enjambre de langosta es abundante y puede recorrer enormes distancias. Entonces, estos enjambres prácticamente en un día pueden recorrer varios kilómetros y van destruyendo su paso, ¿verdad? Maíz, cualquier cultivo, además de pasto, cualquier cultivo que encuentren ahí en el camino, ¿verdad? Otro insecto que también afecta a los pastos, ¿verdad? Son las hormigas, sobre todo al inicio, ¿verdad? Sobre todo al inicio. Son una de las principales plagas que atacan los pastos, se conocen como cortadora, arriera o zompopa, ¿verdad? O zompopo. Viven bajo la en forma de colonia, ¿verdad? Por miles de individuos. Son muy activas y pueden recorrer grandes distancias para abastecerse de material vegetal y transportarlo hasta el hormiguero. Entonces, como vemos en alguna de las fotos, ¿verdad? Prácticamente ellas lo que hacen es cortar
y van transportando, ¿verdad? En este caso, el pasto cortado hasta la madriguera o el hormiguero donde viven, ¿verdad? Así pues, las hormigas tienen un doble efecto para la planta. Por un lado, al incrementar las poblaciones de los pulgones atendidos, aumentan el daño. Por otro lado, al reducir la población de otros fitófagos, ¿verdad? Benefician a la planta. Entonces, fitófagos tiene que ver mucho con la relación insecto-planta, ¿eh? En el caso, digamos, de las hormigas, pues ustedes saben de que ellas en el centro del hormiguero o de la madriguera, ellos, por así decirlo, ellos reproducen, ¿verdad? Unos pulgones para que les sirven de alimento, en este caso, pues a la misma hormiga, ¿verdad? Entonces, tenemos para lograr exterminarla, tenemos que llegar hasta el fondo, digamos, de la madriguera para exterminar esos pulgones, ¿verdad? Es la única manera de exterminarla. La hormiga arriera o cortadora de hojas representa un importante que limita la producción en cantidad y variación en cultivo en países de Sudamérica debido a su dispersión, adaptación y éxito evolutivo. En los pastizales tropicales, las especies de hasta tienen el potencial de remover cantidades sustanciales de gramínea, más que cualquier otro insecto, plaga. Puede hacer reduciendo la capacidad de carga en dichos ecosistemas. La magnitud del daño depende de la cantidad de hormiguero por hectárea y el uso que se destina al suelo. O sea, ellos prácticamente una cantidad grande de hormiga, ¿verdad? Puede prácticamente remover cualquier cantidad de hojas, ¿verdad? En este caso de la gramínea o de algunas leguminosas. En el caso de, hay otro grupo también que afecta a los pastos, como son los gusanos trozadores o cortadores, ¿verdad? El gusano peludo, Stigmania crea, es uno de ellos, ¿verdad? Lo hemos encontrado, se ha visto pues, en algunos casos, ¿verdad? En la zona centro. Y es una plaga agrícola que se alimenta del follaje de la planta. Las larvas de este lepidóptero se alimentan del follaje tierno de la planta. Una larva puede comer hasta 400 centímetros cuadrados de hoja antes de llegar a su etapa adulta. Este gusano peludo, ustedes no sé si lo han visto en algunos pastos, como por ejemplo en alguna braquiaria y en el caso de también en el estrella se ha visto, ¿eh? Otro gusano cortador negro, ¿verdad? El Agrotis ypsilon. Se le llama gusano cortador negro, gusano grasiento. Es una polilla prácticamente de la familia Nutidae que se encuentra en todo el mundo. La polilla tiene este nombre debido a las marcas negras en sus alas anteriores en forma de Y, ¿verdad? El cultivo de pasto, las larvas de este insecto pueden actuar como defoliadora, cortadora, barrenadora y también pueden dañar las espigas. Si nosotros hacemos un recorrido por un pastizal, ¿verdad? Con una de estas que ocupan para cazar, para hacer la parte de entomología, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos un recorrido, ¿verdad? Y hacemos capturas, ¿verdad? De insectos, nos vamos a encontrar una cantidad, qué sé yo, por en 200 metros cuadrados, una cantidad enorme de insectos que están en ese momento dañando el pasto, ¿verdad? Y ahí vamos a ver diabrótica, vamos a ver estos gusanos, vamos a ver algunas áfidos, ¿verdad? Hasta áfidos también vamos a ver ahí. Y otro insecto, ¿verdad? Que también son voladores. También hay un gusano medidor, ¿verdad? Mosis especie. Los primeros ataques surgen después del comienzo de la lluvia y dura hasta el final de esta. En época seca puede encontrarse en el potrero sin causar daños apreciables. Esta plaga es típica de los cultivos, de los pastos cultivados y silvestres, en especial en zonas, ¿verdad? Con alta humedad.
De ahí pasa fácilmente los cañaverales y maizales cercanos, cuando el pasto se acaba. O sea, este insecto, ¿verdad? También tiene su nicho, por así decirlo, en los maizales y cañaverales. Entonces, si hay caña o maíz, se pasa también al pasto, pues, ¿verdad? La oruga aparece generalmente en grandes cantidades sobre áreas limitadas y se alimentan de las láminas foliares de la gramínea, dejándole a menudo uno y en pocos días solamente el raquis, prácticamente central, y sus densas poblaciones se mueven, ¿verdad? Se mueven con mucha facilidad, pues, ¿verdad? Y aparece posteriormente en otro sitio. Mencionaríamos algunos gusanos de tierra. Ya todos conocemos la famosa gallina ciega, ¿verdad? Que son escarabajos, son larvas de escarabajos, ¿verdad? De la familia Scarabidae, y siendo las especies fitófagas, las de la familia Longitudinae. Pero la familia más importante o más representativa es la filófaga, ¿verdad? Que es la que nosotros conocemos normalmente, pues. Por eso es importante cuando se va a establecer la pastura, hacer como un recuento, ¿verdad? Hacer un recorrido, un monitoreo en este caso en el terreno, de tal manera que miremos si realmente hay ahí en el terreno gallina ciega y que podamos con el arado sacarla, ¿verdad? Para que sean alimento de aves silvestres o de los pájaros, pues, ¿verdad? En este caso, son muy apetecidas por los zanates, ¿verdad? Y otros pájaros que las consumen, ¿verdad? Las larvas se alimentan de las raíces de la gramínea, son, como les decía, gusanos de tierra, ¿verdad? Entonces se alimentan de las raíces, en este caso los pastos, ¿verdad? Y forman una de las principales plagas en América Latina. La gallina ciega tiene ese que ataca la raíz, ya sea de los cultivos y ahora pues los pastos, ¿verdad? También lo ataca y lo que hace, ¿verdad? Es que va poco a poco va acabándolo hasta secar el pasto. Hay otro gusano de tierra como el Agrotis ypsilon y otro gusano también cortador, ¿verdad? Como el Lepidoptera iridánea. Estas especies son de hábito polífago y pueden ocasionar daño en la primera fase del cultivo, ¿verdad? En la primera fase del cultivo es cuando ellos ocasionan daño. En los primeros estadios, las larvas realizan raspaduras de la hoja de las plantas recién germinadas. Las larvas más desarrolladas afectan a las semillas y plantas tiernas, cortándolas a la altura del cuello de la raíz, provocando finalmente su caída y muerte. En el caso de las especies de Podoptera eridánea, posteriormente se convierten en plagas de follaje. En la foto superior, miramos ahí un conyagual, le llamamos nosotros, o gusano rosquilla, que también afecta, ¿verdad? Aquí faltó un poco mencionar que el grillo, también el grillo afecta, en este caso, a los pastos, ¿verdad? Ya que realiza raspaduras, ¿verdad? El raspa la hoja del pasto, raspa la hoja del pasto y causa daño, ¿verdad? En el caso cuando la hoja lo que es la fotosíntesis. Vamos a hablar un poco del manejo integrado de insectos plagas en la pastura. Al inicio, pues, ¿verdad? Es importante proteger la semilla con insecticidas, ¿verdad? Cuando vayamos a establecer el pasto, cuando vayamos a establecer el cultivo, es importante que protejamos la semilla. Entonces, la podemos proteger con insecticidas como Bunker, el blindaje, que es otro insecticida, Tiosulfan y Marshall, ¿verdad? En el caso de la pastura, ya un poco más adulta, podemos utilizar cuando hay algunas plagas, ¿verdad? La misma cipermetrina, pues, ¿verdad? Que ahora, pues, los insectos han agarrado un poco de resistencia, pero sí la podemos seguir utilizando. Y clorpirifos, ¿verdad? También que tiene la rayita roja, ¿verdad? Que es un poco bastante nocivo. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando lo apliquemos.
Para el control del salivazo, nosotros en el INTA contamos, ¿verdad?, con el laboratorio donde se produce el Metarrhizium, ¿verdad? Y eso ha dado muy buenos resultados para el control del salivazo. Algunas enfermedades que también, ¿verdad?, dañan los pastos. Ya les decía yo que en el caso del trópico, pues casi no se conocen enfermedades, ¿verdad? No son muy propensos, en este caso, los pastos tropicales a las enfermedades, aunque sí son vulnerables, ¿verdad?, a un complejo de hongos. A un complejo de hongos, ¿verdad? Entonces, las enfermedades causadas por hongos casi siempre se presentan en la época de junio y julio, ¿verdad? Por exceso de la humedad y que luego se presenta una sequía. Esto hace que se creen condiciones ideales para la proliferación de este complejo. Entonces, prácticamente se presenta al inicio, ¿verdad? Y se presenta en la época de junio y julio, donde hay un exceso de humedad y posteriormente una sequía. Y esto crea, pues, esas condiciones, ¿verdad?, para que el hongo se desarrolle y prolifere, ¿verdad? Entonces, varios factores pueden influir en la aparición de la enfermedad de los pastos, como el cambio de condiciones de climática, las condiciones del terreno e incluso un manejo inadecuado del productor, ¿verdad? Sobre todo eso, pues, de que nosotros a veces pensamos de que estamos haciendo las cosas bien y, sin embargo, no estamos dando un manejo adecuado a nuestras pasturas. Ni siquiera a veces vamos a dar un monitoreo, digamos, al pasto. Pues tenemos pastizales muy buenos, ¿verdad? Por ejemplo, de Mombasa, y miramos que están muy, muy bonitos. Sin embargo, no hacemos un monitoreo. No hacemos un monitoreo para ir a ver realmente si existe algún problema de plaga o de enfermedades, ¿verdad? Ya les decía yo que, acierto, aquí en el trópico, no son muy comunes, pues, ¿verdad?, las enfermedades en los pastos tropicales, pero sí, ¿verdad?, se pueden presentar este complejo que afecta, pues, ¿verdad?, este complejo de hongos que afecta al pasto. Entonces, las tres afecciones más comunes por hongos son la roya, la mancha parda y la mancha plateada, ¿verdad? Los agentes causales de los hongos son Puccinia graminis para la roya de los pastos, el Mintosporium, ¿verdad?, Sacchari para la mancha púrpura, y Cercospora o Rhizoctonia para la mancha parda. La aparición de hongos está, ya les decía yo, está asociada, pues, a un mal drenaje en el caso de los potreros, ¿verdad? Ahí miramos, en el caso de la roya del pasto, Puccinia graminis, ¿verdad?, donde miramos esas coloraciones, ¿verdad?, como quemada de puro, por así decirlo, ¿verdad? Ese es un síntoma de esta enfermedad. Entonces, la roya afecta a la mayoría de los pastos y es caracterizada por la aparición de pústulas de color marrón alargadas que invaden tallo, hojas, vainas, espiguillas, disminuyendo la cantidad y calidad del pasto y de la semilla. El hongo de la roya ataca las partes de la planta que se encuentran por encima del suelo. Las esporas se depositan en las plantas, formando pústulas que invaden las capas exteriores del tallo, ¿verdad? Entonces, las plantas son infestadas, produciendo menos cantidad de tallos secundarios y, consecuentemente, menos semillas. Entonces, estas plantas, ¿verdad?, van a producir menos semillas y menos cantidad también de forraje o de biomasa. Ya les decía yo, la mancha púrpura, ¿verdad?, es una lesión de color púrpura con el aspecto de una quemadura, pudrición en la hoja, ¿verdad?, en parches circulares que miden unos cuantos milímetros o varios centímetros, disminuyendo su capacidad fotosintética. Prácticamente esto es lo principal, pues, ¿verdad?, que esta enfermedad lo que hace es disminuir la capacidad fotosintética del pasto. El hongo de la roya ataca las partes de la planta que se encuentran por encima del suelo. Las esporas se depositan en las plantas formando pústulas que invaden las capas exteriores del tallo, y las plantas infestadas producen menos cantidad de tallo secundario y, consecuentemente, menos semilla. Igual que el anterior, ¿verdad?, aquí tenemos también menos cantidad de biomasa y menor cantidad de semilla. Al tener menos tallo, pues vamos a tener menor cantidad de semilla. Entonces, el exceso de humedad en el suelo y en la hoja, como los altos niveles de acidez, favorece la proliferación del hongo que está infestando el pasto.
Generalmente se da en pasturas viejas, en las que han perdido su calidad nutricional y empieza su etapa de madurez fisiológica. Una pradera de 50 a 60 días ya empieza a mostrar esta madurez avanzada. El ganado no corre ningún riesgo si consume el pasto enfermo, pero como lo señalo arriba, el contenido nutricional, ¿verdad? El bajo contenido nutricional hace que el productor no obtenga los resultados deseados. Prácticamente esto reduce, pues, ¿verdad? Ese contenido de nutrientes del pasto. La mancha parda, Rhizoctonia solani, es una enfermedad, ¿verdad?, que puede ser producida por dos tipos de agentes, de hongo, pues dos agentes fúngicos, la cercospora y la rizoctonia, ¿verdad? Entonces, estos dos hongos, ¿verdad?, la cercospora y la rizoctonia, provocan esta enfermedad y es una mancha que produce un daño a nivel celular en la vacuola que genera pérdida de materia seca, materia seca, ¿verdad? Y deteriora la calidad nutricional del pasto al reducir los contenidos de proteína y de celulosa de la planta. Los hongos se presentan cuando ocurren cambios bruscos de temperatura y se alteran las condiciones climáticas. En el caso de la mancha parda, cuando se pasa de época seca a época lluviosa, se incrementa y se incrementa la humedad relativa, pues entonces ahí repunte, ¿verdad?, también de esta enfermedad. Y esta que afecta, ¿verdad? Hay una que afecta lo que es la producción de semillas, que es el tizón o carbón de la espiga. Cuando la planta es parasitada por este hongo, pues, ¿verdad? El Ustilago sinodontis, ¿verdad? En la inflorescencia, estas no se abren. Estas no se abren de la forma habitual y se deforman. En las espigas infectadas se desarrollan los soros, que consisten en masas de esporas pulverulentas de color marrón oscuro y cubiertas por los tejidos del huésped. No forman otro, o sea, prácticamente lo que hacen es que cubren la semilla, ¿verdad? La van pudriendo y se va agarrando un color como negruzco, ¿verdad? Un color marrón oscuro, ¿verdad? Y entonces eso prácticamente está yendo de una masa de esporas, ¿verdad? Que lo que hace es que esa semilla prácticamente no va a servir, ¿verdad? Y vamos a tener una pérdida total porque esto se va transmitiendo hacia la otra espiga. Las últimas recomendaciones, ¿verdad? Una vez que un potrero es atacado por un insecto específico, lo mejor es aplicar un control biológico. Nosotros no recomendamos aplicar control químico en la parte de siempre en la parte de agroecología que estamos nosotros tratando de investigar, ¿verdad? Nosotros no estamos recomendando mucho aplicar tanto químico, ¿verdad? Tanto pesticida, sino aplicar controles biológicos que a su vez pues sea tal vez un manejo integrado, ¿verdad? Que tenga que ver un poco con la parte biológica, ¿verdad? El manejo, ¿ya? Pastoreo, ya les decía yo que hay que utilizar el pastoreo rotacional, ¿verdad? Para romper el ciclo de algunos insectos plagas. Algunas recomendaciones para evitar el control de la proliferación de plagas de manera biológica, ¿verdad? Pastorear adecuadamente con la carga animal adecuada según el pasto, evitando tanto el sobrepastoreo como el subpastoreo. Utilizar productos biológicos, ¿verdad? Realizar fertilizaciones adecuadas. Aquí podemos utilizar, ya les decía yo, todavía no está muy avanzado, digamos, entre los productores, pues el uso de abono orgánico en el caso de los pastos, ¿verdad? Porque son cantidades altas. Pero sí se pueden utilizar pues, abono orgánico y abonos químicos. De tal manera que lo que necesitamos para que en el verano pues, tengamos forraje para alimentar al ganado y impedir el acolchonamiento de los pastos, ¿verdad? Muchas veces nosotros no le damos ese manejo al pasto. Y lo que hacemos es que ese pasto lo dejamos por mucho tiempo ahí, ¿verdad? Se forma un colchón
Y abajo de ese colchón, pues están muchas plagas, ¿verdad? Y están algunos hongos. Entonces, siempre es importante hacer ese monitoreo que yo les decía para ver, digamos, si realmente está atacando alguna plaga o ese pasto está siendo afectado por alguna enfermedad. No sé, estoy a la orden por cualquier pregunta. Sí.